chicas, y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Este, y este es el canal de Estar en Wonderland. ¿Qué tal, chiqui? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que genial. A ver, he decidido grabaros este vídeo un poco así de última hora porque me he comprado, así de locura y a ciegas además, loca que estoy, el nuevo lanzamiento de la casa Zoologist, que es una casa que ya sabéis que me encanta. Básicamente es una casa de origen canadiense que crea fragancias inspiradas en animales y más que en el olor del animal en sí, que podría ser un poco bizarro o bueno, o no, según se mire, más que en el olor del animal, en el hábitat de ese animal. Así que son perfumes que creo que tienen una idea creativa brutal detrás, una de las más guays que me he encontrado yo en perfumería hasta la fecha, y soy muy fan no solo de los aromas, pero también incluso del packaging de las botellas. Y para mí es muy fácil caer en compra de perfumes de esta casa, porque es que la historia que hay detrás es tan guay que es que no puedo controlarme. Así que hoy os traigo la vaquilla, nuevo lanzamiento Cow o Vaca de la casa Zoologist. No me lo puedo creer, con todos los prints y prendas locas que tengo yo en mi armario, y no tengo nada con print de vaca. Lo he estado buscando, pero no. Así que me he puesto esta chaqueta verde, que es un poco lo que a mí me inspira este perfume. Y bueno, eso sí, tengo mis uñas tomolonas de vaca, que he dicho, venga, es que esto, tengo que grabar el vídeo con estas uñas, sí o sí. Así que si queréis saber qué opino de este nuevo lanzamiento de Zoologist, si merece la pena, si no merece la pena, si he hecho una buena compra a ciegas o si la he completamente pifiado, sin más dilación, vamos allá y dentro vídeo. Bueno, pues primero de todo quiero deciros que yo he comprado esta fragancia en un sitio que recomiendo un montón. No solamente porque el servicio es impecable, te mandan una caja preciosa con varias muestras, además también con una muestrecita del perfume que compréis, por si no os gusta, que podáis devolverlo, que eso está genial. Y he de deciros que yo, cuando me llegó Cow o Vaca, olí la muestra, pero me dio igual todo, me fui a por la botella, aunque la muestra ya me gustaba, ¿vale? Pero no la probé mucho y me fui directamente a por la botella, porque esta botella la quería yo tener. Y la tienda donde yo la he comprado es Liquid Confidentiel, líquidos confidenciales, aquí en Bélgica. Está en la ciudad de Namur, que si alguna vez venís a Bélgica y hacéis un poco la zona de los Ardennes, las Ardenas, Les Ardennes, que es un poco la zona más verde y montañosa, naturaleza de Bélgica, muy bonita, pasar por Namur, porque es una ciudad muy cookie, muy bonita, y tiene esta perfumería nicho preciosa con todas las fragancias de Zoologist y más casas guays, que se llama Liquid Confidentiel. Y lo genial además aquí es que tengo un descuento en esa perfumería de 20 euros a partir de compras de 165 euros, si no me equivoco, que es el precio de una botella de Zoologist. Está súper bien, porque sinceramente nunca he encontrado yo jamás de mi vida fragancias de Zoologist rebajadas. Así que yo siempre las compro aquí, no me las envían ni nada, las compro con mi dinerico, y eso mismo he hecho con Cow o Vaca, que aquí la tengo. Y es que yo esto, cuando vi el packaging, vi la caja y tal, es que de alguna manera me daba casi igual el jugo que hubiese dentro, porque yo necesitaba tener esta botella en mi colección. Me gustan las cosas estridentes, bizarras, graciosas, coloridas, únicas, y este perfume inspirado en una vaca, con una botella tan de vaca que vamos a ver ahora, tenía que tenerlo. También quería haceros el vídeo porque esta es la edición limitada de la fragancia. Una vez que esta se agote, se venderá con el packaging normal de Zoologist. Y por si alguno os interesa, recomiendo sin duda que os cojáis esta edición limitada, que además tiene el mismo precio que la botella con el packaging normal, pero que es muchísimo más guay. Es que este packaging, en esta edición limitada específicamente que han sacado, me parece lo más. Pues esta es la cajita con la vaca, que pues me hace bastante juego con el look que me he puesto, ¿no? Creo yo. Aquí está ella en su campo con flores, muy propio de lo que nos va a inspirar el aroma. Ahora veremos. Y básicamente pues la vaca sigue por aquí. Aquí pone Cow y aquí la tenemos. Esta cajita la voy a poner decorando en alguna estantería de mi casa, sí o sí, aunque Brecht no me deje, lo haré, porque es que es ideal. Y al abrir la caja, mirad, aquí tenemos a la vaca. Me encantan las ilustraciones de esta casa, de verdad. Es que no puede ser más cute. Y aquí tenemos una segunda caja, y al abrirla, por Dios que no se me caiga, que me muero, aquí tenemos lo que viene siendo la fragancia en sí, que me diréis que no es lo más guay que habéis visto nunca, esta botella blanca con print de vaca, y aquí la vaquilla en sí, ¿la veis? Madre mía, es que es monísima. La vaquilla, no sé, lechera o algo así parece. Y este fondo verde, casi del tono de mi chaqueta, muy propio, mola mucho. Ah, bueno, y el match con mis uñas, por favor, que se vea aquí, porque es que esto es maravilloso. Pues de verdad os digo que cuando me llegó esto, ya solamente abriendo la caja, dije, compra acertada, me da igual lo que haya dentro, porque es que la botella es preciosa y yo soy así. Soy un poco friki de objetos bonitos. Y bueno, ¿a qué huele Cow? Y
¿Merece o no merece la pena? ¿Cuál es mi opinión general de la fragancia? Primero deciros que la perfumista que ha trabajado este jugo es Natalie Feistauer, que tiene creaciones geniales. Y yo la verdad que cuando leí las notas, vi la botella de vaca edición limitada y supe que Natalie era la perfumista, pues tenía muchas ansias de probar a la vaquilla. Y vamos a ver, este perfume, os voy a decir ya que está en la línea fácil de Zoologist. No es una fragancia como T-Rex, que huele al fin del mundo apoteósico, a meteoritos cayendo sobre la tierra, a humo y a cuero fuerte, no. Tampoco es un dodo o el pájaro muerto, como yo la llamo, que es una fragancia que tengo, que me encanta tener, pero que no uso casi nada. Solamente me gusta tenerla para de vez en cuando ponerla en el aire y decir, me transporta. Pero llevarla yo como perfume me cuesta. O Bat el original, que es maravilloso, un olor a humedad y a cueva hiperrealista. Y a mí esto de llevar un poco pues la idea del animal al extremo es algo que me encanta de esta casa y algo que yo creo que mucha gente que es fan de la casa aprecia o es lo que valora realmente. Y sí que tengo que decir que tengo la sensación de que las últimas creaciones o los últimos lanzamientos de Zoologist están un poco más en el lado, un poco más seguro, quizás más comercial, no tan nicho, no tan difícil. Pero también es verdad que muchas veces algunas de estas fragancias, como por ejemplo T-Rex o Dodo, son tan difíciles que pues eso. Yo creo que si te gusta el perfume como arte, las tienes en tu colección, como hago yo. Pero si lo que quieres es llevar un perfume versátil, desde luego no son para ti. Y a mi parecer, Zoologist está intentando irse por una línea un poco más segura y a lo mejor fácil para narices no tan entrenadas, digamos. Cao, yo la verdad que pensaba que iba a ser una fragancia más animal, porque es vaca, ¿vale? Y una vaca es pues muy estiércol, campo verde animalístico, y he de decir que es una fragancia muy fácil. Eso lo voy a decir ya, aún así a mí me ha gustado. Me ha gustado mucho porque primero no tengo nada así en mi colección, y segundo creo que es un perfume de primavera precioso. Si os gustan los aromas frutales, verdes, limpios y algo cremositos, que ya sabéis que a mí me encanta la cremosidad, pues es un perfume de esta casa que vais a poder llevar a diario, si queréis, muy fácil de coger, pero con un toque también especial y que me transporta. A mí me transporta a mi infancia, por alguna razón. A ver, lo voy a explayar que me he liado. La salida es muy verde, verde manzanera. Es como una manzana Granny Smith de estas verdes ácidas, que he de decir que para mí son mis favoritas. Y me recuerda un poco el olor en la salida que tiene al color de esta chaqueta. Con toques verdes, yo sí que me imagino, no sé si un prado de césped, pero un paisaje verde, soleado, lleno de luz. Y un poco me recuerda también a como una memoria de la infancia. Os digo que me transporta a tiempos pasados cuando era pequeña y a lo mejor jugaba en un jardín. No necesariamente en un campo de vacas, porque no jugaba yo en un campo de vacas, pero cuando estaba jugando con mi hermana en el jardín de la casa de mis padres, en un día a lo mejor de primavera o verano. No en un día de lluvia, es un día con mucho sol. A medida que va secándose en piel, esa parte de manzana verde, ácida, fresca, jugosa, digamos que se apaga un poquito y aparecen notas como más inocentes. Hay un corazón floral en este perfume, que para mí tiene sobre todo violeta, heliotropo, y luego tiene un toque de jazmín, que también está presente, pero es un jazmín fácil, no es un jazmín animal, ni un jazmín demasiado punzante, es un jazmín de nuevo luminoso, fresco, chispeante, lleno de luz, lleno de vida, y en ese corazón floral va apareciendo un poco la nota lactónica que tiene esta fragancia, que yo he de deciros que me esperaba que iba a ser muchísimo más nota de leche o nota, pues eso, de leche de vaca, ¿no? Que esto es una vaca al fin y al cabo. Y es un ligero aire de leche, suavecito, que hace que la fragancia y la experiencia sea cremosa, que a pesar de ser verde, ácida, casi viva y así limpia, pues tenga una base, pues eso, un poco más suavecita, cremosita, que te abraza ligeramente. Pero nunca es un perfume gourmand o demasiado lactónico, denso, pesado o demasiado de leche evidente. Es un aire de leche, una espuma de leche a lo mejor. Y digamos que esas notas un poco más lactónicas, suaves, florales, con ese halo verde de manzana que siempre está ahí pero a lo mejor no es tan punzante como en la salida, es lo que se nos queda en piel durante todo el desarrollo, con matices almizcleros y ambarados suaves, un pelín resinosos. Es una fragancia que me gusta porque tiene esa parte verde, fresca, feliz, limpia también, pero que en el fondo sí que tiene calidez, tiene abrazo, tiene esa cremosidad un poco resinosa, ambarada, y es una gustosidad llevarla. Creo que es difícil que este perfume no guste, porque lo veo una fragancia de verdad facilísima de gustar y feliz. Que la hueles y te hace sentir feliz. A mí, pero yo creo que a todo el mundo en general. Es de verdad complicado. Que no guste. Y me encanta la salida de manzana ácida que tiene. Es como muy... ¡Oh!
te da ganas de morder este perfume al principio. Cosas que he leído por ahí. A ver, he leído por ahí en reseñas de Fragántica y tal que es una fragancia que huele a champú, que no vale lo que cuesta. Esto es muy relativo, como todo en la vida, porque no es lo mismo 100 euros para una persona que para otra, o 200 para una que para otra. El precio completo de esta fragancia son 165 euros. Yo no la veo la fragancia más loca, creativa, que te vaya a volar la cabeza si buscáis algo así, o si eso es lo que os gusta de la casa Zoologist. Pero si queréis un perfume más versátil, limpio, feliz, luminoso, con también un punto especial, porque no tengo yo una fragancia de manzana verde tan realista, o digamos, no tengo ninguna en mi colección, y por eso a mí me ha gustado mucho y me merece la pena tenerla en mi colección, porque es que no se parece a nada que tenga. Tiene esa parte limpia que aprecio mucho, que creo que en primavera funciona de cine, o en verano es una fragancia, pues eso, que te refresca, que te da luz, pero que tiene un desarrollo y facetas que van apareciendo, como esa parte un poco más de aire de leche o esas facetas resinosas que te sorprenden y que hacen que sea también un viaje olfativo. Lo que hueles al principio no es lo que vas a oler durante todo el desarrollo del perfume, y eso me gusta porque la fragancia cambia. Aún así, es verdad que no es un cambio loquísimo, no creo que sea la fragancia más compleja, raruna, bizarra, para nada, pero es fácil de gustar y a la vez tiene ese punto especial, manzanero verde. La única pega que le podría poner a lo mejor es que es verdad que llamándose vaca, pues algo de nota animal tendría que haber habido aquí, digo yo. Un poquito, un aire de vaca, un aire así de vaca de lejos, pero eso no está. Quizás también ese punto, pues eso, hubiese hecho que la fragancia no sea para todo el mundo o que sea más difícil de llevar, con lo cual, pues bueno, yo creo que depende un poco de lo que os guste, de lo que busquéis, porque esta vaquilla es fácil y es poco animal. También he visto por ahí que dicen que huele a champú. No sé, pues esto depende de todo en la vida. Puede ser que tenga un aire a algún tipo de champú de manzana, pero bueno, no sé si hay tantos perfumes que tengan un olor así manzanero tan fuerte, y aunque pueda recordar al champú o algo limpio, no sé, creo que tiene como una calidad en la composición y ese equilibrio cremosito cuando se va sentando en piel, que no hace que huela a champú de supermercado o a un champú así como muy básico, no. A mí no me parece que sea eso, pero bueno. Y en cuanto a duración y proyección, sí que quiero decir que no es una de las fragancias más potentes ni proyectantes, o digamos beast mode, de esta casa, que es conocida porque las fragancias que tiene son muy potentes. Para mí es un perfume que me dura en piel unas 7 horas, 6-7. Lo he probado ya 2-3 días, por ahí, a lo mejor 8 como mucho, pero bueno, notándomelo bien, unas 6 horas. Y es una fragancia que al principio sí que me la noto mucho por esa salida verde, ácida, manzanera que me encanta, y que luego se va apagando y se vuelve más cercana a ti. No es una fragancia de llenar una habitación, pero sí que es un perfume que las 6-7 horas que yo lo llevo en piel me lo noto sin problema, y tiene esa capacidad de hacerme sentir feliz, bien, fresca, limpia, pero al mismo tiempo de transportarme a mi infancia, a jugar en un jardín con mi hermana, y eso es muy guay. No sé, son estas experiencias perfumísticas las que a mí me llegan al corazón. Y luego por el tipo de aroma que es, más frutal, verde, ligeramente resinoso, cremoso, yo creo que es una fragancia completamente unisex. No veo género alguno aquí. Si os gustan los perfumes verdes, limpios, frutales, si os gusta la manzana ácida, probarla, porque creo que, de verdad, esto no tiene género, es una vaquilla sin género. Bueno, que me enrollo, voy a terminar con notas muy rápidamente. En la salida de esta fragancia tenemos, como os he dicho, manzana, manzana verde y salvia. En el corazón, leche, que es más una espuma de leche que una leche demasiado densa o empalagosa. Tenemos también lirio de los valles, heliotropo, jazmín y violeta. Y en notas de fondo, almizcle, cedro, vetiver, ámbar y benjuí. Esa base un poco más resinosa, ambarada, cálida, de la que os he hablado antes. De verdad, un perfume feliz, refrescante, manzanero, y con esa calidez, cremosidad sutil, elegante y bonita, cuando seca, inocente, que a mí la verdad que me ha dejado muy satisfecha, y esta botella es que es maravillosa. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí esta reseña de Cow Vaquilla Vaca de Zoologist. Madre mía, qué tonta soy. Like si os ha gustado. ¿Qué opináis de esta casa? ¿Tenéis alguna favorita? Contadme. Decidme también si habéis probado Cow, que me gustaría saber lo que opináis vosotros. A mí, como os he dicho, me hace el apaño y estoy contenta de tenerla en mi colección, desde luego. Y es un perfume feliz. ¡Viva la felicidad, que hace falta mucho estos días! Recordad, si os interesa comprarla, pues que la edición limitada no estará disponible para siempre, y esta botella creo que es lo más. Y la tenéis, como os he dicho, en la perfumería Liquid Confit en Ciel en Bruselas, donde tengo un descuento de 20 euros para vosotros en todas las fragancias de esta colección de Zoologist, y bueno, en todas las marcas que tienen, a partir de 165 euros de compra. Eso sí, lo dejaré todo en la caja de información, como siempre. Y con esta chaquetilla verde y este olor a manzana potente, me despido. Si tenéis cualquier comentario, cosita que decirme, dejármelo por aquí debajo, que me encanta leeros. Muchísimas gracias por verme, cuidaros mucho. Y yo os veo, como siempre, dentro de muy poco, en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Adiós.
Thank you.